Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el último episodio de la primera temporada de Hey Arnold. Este capítulo es el, se podría decir que es el episodio o el capítulo que no está dividido en dos partes, en dos episodios como tal, puesto de que este capítulo dura 23 minutos. Creo que al final de cada temporada pasa eso, porque estoy editando ahí todo, estoy editando y me doy cuenta que en los cortes el último capítulo no, de cada temporada no está siendo corto, ¿no? Vamos a ver, chicos, recuerden que a partir de la segunda temporada yo ya no sé mucho, es más, creo que no recordaré muchos capítulos. Iba a ser una reacción genuina, así netamente todo. Al igual que acá hay muchos capítulos que no me acuerdo, creo que hace poco me metí unas risas únicas porque Hey Arnold es lo máximo. Hay gente que no le gusta y la verdad no sé por qué, porque Hey Arnold te puedes meter un domingo y maratonear con Hey Arnold 24 horas y no guardan relación y lo ves a tu gusto, a tu manera, como tú quieras. Chicos, para los nuevos suscriptores recuerden que esto es una video reacción. No se enojen si este tipo sale al costado. Siempre con respeto, si se van a dirigir porque no les gusta, tienen el botón de dislike, un comentario por ahí, pero siempre con respeto, chicos, no entiendo. O sea, para los que no conocen, YouTube nos permite video reaccionar a las series, no nos permite subirlas directamente porque no aportaríamos nada. El aporte que damos es estar acá video reaccionando cada cierto tiempo. Así que, chicos, la primera temporada acaba, saben que me tomo unos días de descanso, ese es el modelo que seguimos en este canal. Terminamos de guiarnos, nos tomamos unos días de descanso para continuar con la segunda temporada y así poco a poco seguir subiendo más gente. Chicos, los que somos fans de esta serie, les pediría así que puedan compartirlo, el video, para poder crecer como comunidad, ya sea en su estado de WhatsApp, en su estado de Facebook, para ir creciendo poquito a poquito. Así que chicos, y si tienen algún grupo de guiarnos, sería genial. Gracias por vernos. Vamos a ver el capítulo número 20 y qué nos depara este capítulo, chicos. Día de San Valentín. ¡Hey, Ruth! ¡Date prisa! ¡Feliz Día de San Valentín, alumnos! El más enamorado, Arnold de Rook. En honor del Día de San Valentín, vamos todos a hacer una tarjeta para alguien que no nos interese. Alguien que sea importante o especial para nosotros de algún modo. ¿Alguna pregunta? Señorita Slova, ¿qué tal si nadie nos importa, si nunca hemos experimentado el amor? Entonces eres como yo. Eres como yo. Un inhumano. Arnold. Semi Valentín. Sinceramente, Helga. Ah, sinceramente. Sí, qué romántico. No. Arnold, Semi Valentín. O te trituraré. Querido cabeza de balón. ¡Ay! Oh. ¡Ay, Helga, Helga! Gerald, ¿qué opinas de esto? Querida Ruth. Hace mucho que te admiro de lejos y ahora quisiera admirarte de cerca. Te veré en el Chepierre para cenar. Tienes agallas, Arnold. Firma anónimo. Creo que me equivoqué. Tienes que firmarlo, viejo. ¿Cómo vas a ver quién es anónimo? Ella lo sabrá, Gerald. Lo que tú digas, Arnold. Bien, aquí está. Vaya, eso sí que es hermoso. Sí, y ya quiero entregárselo a Ruth. Uy. ¿Ruth? ¿Está haciendo una tarjeta para Ruth McDougal? No es otra cosa más que una presuntuosa, frívola, despatarrada, prepotente y vanidosa niña de sexto grado. ¡Sexto! Mientras trabajas. Uy, uy, uy. Van a sentir el poder de Helga. Les daré sus cartas de amigos que están al otro lado del océano. Dios mío, Rhonda. Otro paquete de finos chocolates para ti y tu amigo Paul de Italia. Ah, yo jamás recibo presentes de mi supuesto amigo. Ah, no te preocupes, Helga. A veces el más bello regalo puede venir de donde menos lo esperamos. Veamos qué te envía tu amigo que está en Bagdadquistán, querida Helga. Aquí tienes. Por favor, envía dinero. Y Arnold. Aquí hay otra. Carta de tu amiga Cecil de Francia. Muy bien, terminaremos con esto después del receso. Cecil de Francia, la cuna del amor.
Por favor, manda dinero. No solo esa tonta francesa de Cecil envía cartas a Arnold, sino que ahora le está rondando esa presumida de Ruth. ¿Cómo expresar mis sentimientos por Arnold? ¿Cómo puedo hacer que vea cómo soy realmente? Correspondencia. ¿Qué vas a hacer, Helga? Querido Arnold, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Todo está bien en Francia. Bla, bla, bla. ¿A quién le importa? Ahora a implantar mi brillante plan. No entiendo, Arnold ya leyó eso. Plan. Postdata. Volveré para visitarte este día de San Valentín solo por una noche. Sí, así es, solo por una noche. Arnold, quiero que seamos mucho más que solo amigos. Quiero hablar de mi profundo deseo por ti. ¡Ah! No, es demasiado, no le suplicaré. Tengo algo importante que decirte. Por favor, ve solo y no hagas ningún otro plan. Te veré en un restaurante francés. ¿Cómo se llama ese lugar? Chez Paris. Sí, eso es. Chez Paris. Perfecto. El mismo lugar donde va el Ruth McDougal. Esto se va a poner bueno. ¡Oh, no! Cecil está por llegar y quiere verme esta noche. Déjame ver eso. Tengo algo importante que decirte. Por favor, ve solo. ¡Cielos! Gerald, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, claro. Como si necesitaras de mi ayuda. Muchos tenemos que esperar hasta un sexto grado. Para tener estos problemas. Gerald, ¿es en serio? Cecil está volando desde Francia. Tengo que presentarme y yo ya hice una cita con Ruth. Y también tengo que acudir. Sí que tienes un problema. Esto es lo extraño. Los restaurantes están enfrente. Invité a Ruth a verme en el Chez Pierre y Cecil me invitó ahí. Chez Paris. Entiendo. No. Esto es lo que harás. Tomarás una mesa en ambos restaurantes y si Ruth no aparece, y créeme, no lo hará. Todo listo. Pero si aparece, puedes dar una excusa y volver a cruzar la calle. ¿Qué? Ah, ya. ¿Estás planteando? Uno es un restaurante italiano y el otro un francés. ¿Que voy a ir de un restaurante a otro? Sí, ¿por qué no? O los dos son. Podría funcionar. Claro que funcionará. Si hay algo de lo que sea, Arnold, es de mujeres. Carla, ¿cómo has estado? Esfúmate, tonto. Eso haré, nena. ¿Lo viste? Es un genio con las mujeres. Es un genio. O sea. Debo encontrar algo que me haga parecer francesa. Hola, chicos y chicas. Soy la Mademoiselle. Bonjour, bienvenidos a Vamos a hablar francés. Yo soy su maestro, Monsieur Tavernier. Oye, ¿cuántos años han pasado? Y recién nuevamente escucho Cassette Radio. Y para aprender idiomas. No. Rapidan después de mí. Conductor, a la Torre Eiffel, por favor. Chauffeur, a la Torre Eiffel, s'il vous plaît. Chauffeur. Papá, a la Torre Flu, Silver Place. Oh, oui, très bien. Oh là là. Ah, oui. Está bien. Oh là là. Esto será formidable. Hablaré francés en poco tiempo. Lo estás haciendo muy bien. Hablarás francés en poco tiempo. ¿Mm? Unos cuantos arreglos y esto quedará muy bien. Bien, ¿y qué le vas a decir? No sé exactamente. Debes tener un discurso preparado. No puedes ir sin saber qué decir. Es una mujer mayor. Creerá que eres un zopenco. Claro, claro. ¿Qué crees que debo decir? Bueno, ¿qué sabes de ella? Que es alta y delicada, que tiene una cabellera que cae sobre sus pequeñas orejas y sus hombros blancos, y que tiene unos ojos cafés que brillan. ¡Arnold! ¿Tratas de tomarme el pelo? ¿Ah? Lo siento, Gerald. Es que cuando pienso en ella, empiezo a escuchar música y me vuelvo loco. Entonces vuelve a la realidad, ¿ah? ¿Quieres? ¿Ah? Todo este asunto es solo como tú lo ves. ¿Realmente qué sabes de Ruth? Bueno, yo... sé que ella es... bueno, en realidad ella es... No sabes nada de la chica con la que vas a salir. Creo que no sé mucho sobre ella. Solo quiero decirle cuánto me gusta. Esto será más difícil de lo que creí. ¿Y solo quieres salir con ella porque es físicamente guapa? ¡Ah! ¡Rayos!
truenos y centellas lo que necesitaba, una sala de belleza francesa. Bonjour, mademoiselle, ¿puedo ayudarla? Sí, quiero lo mejor y quiero lucir como una francesa. Quiero lucir como las chicas lucen en París. ¿Quiere el servicio para usted? Claro, ¿para quién más? Pero, mademoiselle, esto no es... Oye, Luis, no tengo tiempo. Hazme uno de esos frufrus y rizaditos al igual que a tus otras clientas. Fui. Mademoiselle, si usted insiste. Mademoiselle, yo no hago milagros. ¡Ah! ¡Ese es un salón para perros! Bien, ¿qué tal esto? Ruth, sé que no me conoces. ¿Y qué? Yo tampoco te conozco. Sí, sí, pero en los últimos meses te he visto de lejos y creo que eres muy bella. Una vez no me senté junto a ti en el autobús por cederle el asiento a una anciana. Yeah. Y esto tal vez te suene tonto, pero siempre que pienso en ti, oigo una hermosa música. Lo que trato de decir es que realmente me gustas y solo quería que lo supieras. ¿Crees que todo está bien o es muy estúpido? Está bien. Ya no cambies nada. Gerald, ¿estás llorando? No, no, claro que no. Algo se me metió en el ojo. Es todo. ¿Qué? ¿Qué hay en tu ojo? No es nada, no es nada. Sí, no te preocupes, ¿quieres? ¿Estás seguro? No se siente querido, Gerald. ¿De que así se estila en París? Oui, mademoiselle, exactamente. Muy bien. ¡Cielos, Arnold! Sí que te ves el... ¡Qué malo! Le he hecho un peinado de fresh poodle, ¿no? ¡Elegante! No lo hubiera logrado sin tu ayuda. Bueno, deséame suerte. No necesitas suerte. Solo recuerda lo que te dije. No olvides esto, Arnold. Si tienes problemas, estaré ahí para... Eso, los amigos. ...ayudarte. Bueno, tarde o temprano, todos tienen que dejar el nido. ¡Ajá! Mi plan ya está listo. No solo alejaré a mi adorado Arnold de esa boba, insípida y convenenciera chica de sexto, Ruth, sino que también le expresaré mis verdaderos sentimientos a ese cabeza de balón por el que hace tanto tiempo sufro. Y la mejor parte es que no existe ningún riesgo. Arnold no sabrá que soy yo, solamente verá a Cecil. Cielos, este sí es un plan. Nada puede salir mal. Oh, papá, soy tan feliz. Después de tantas cartas que nos hemos escrito, esta noche finalmente conoceré a mi maravilloso amigo americano, Arnold. Cecil está yendo a Estados Unidos. Uy, Cecil, yo también estoy feliz por ti. Piensa en el rostro de sorpresa de Arnold cuando vea que lo visitas. Pero nunca, ¿y cómo sabe su casa, dirección y todo si nunca le ha preguntado? ¿O si le ha preguntado? ¿Y dónde se van a ver? ¡Bonjour, Arnold! ¡Oh, Ceci! ¡Ay! ¡Ay! Qué gusto poder conocerte. No luces como en la fotografía. ¿No? Bueno, como si, como sea. ¿Qué te parezco? Bien, solo valgo a mi... Dile que te pintaste el pelo y te lo ondulaste. Y cana. Oh, merci. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es solo que hay algo en ti que siento que ya te conocía. Eso es imposible, no nos conocemos, jamás nos habíamos visto. Hablo de tus cartas. Ah, claro, mis cartas. Y cuéntame de tu vida en Francia. Tengo muchas preguntas. París es una gran ciudad, ¿sabes? Grande y ruidosa y... está llena de franceses. ¿Qué no vivías en una granja del Valle de la Loire? ¿Una granja? Oui, mi granja. Pero ya no hablemos de mí, ahora hablemos de ti. ¿Te gusta la escuela? Sí, me gusta mucho. Bonsoir, soy el garçon Jacques. ¿Están listos para ordenar, monsieur y mademoiselle?
Quiero una hamburguesa, por favor. Restaurante francés y vas a pedir una hamburguesa. No te pases. ¿Hamburguesa? Monsieur, ese Paris no sirve la hamburguesa. Tenemos la carne tártara muy bien sazonada o tiras a la marinera con salsa de patatas y un poco de alcachofas. Genial, quiero eso. Muy bien, monsieur. Y quiero también a... Usted ya terminó de ordenar. ¿Y para mademoiselle? Muy bien, yo quiero cerveza express avec le fous bruce. Excelente. Mademoiselle tiene un gusto exquisito. ¿Qué ordenaste? Ah, no recuerdo cómo se dice en español, pero siempre lo pido cuando estoy en París. ¡Excelente! Bien, Arnold. ¿Te imaginas que haya pedido hígados, haya pedido estómago o algo así? Lo que quería decirte es que eres muy diferente de cómo te había imaginado, a pesar de tus cartas, pero eres más atractivo. Y tienes un, je ne sais pas. Disculpa, tengo que ir a la... Ah, oui. Sí, exacto. Tortas y de tortas. Sí se presentó. Adelante, conquistador. Aquí estás. Llegaste. Ah, sí. ¿Tú eres el señor... anónimo? ¿Eres tú? Sí. La mesa está lista. Aquí, siéntate. Arnold, tengo que decirte... Yo amo... Me gusta... A mí me gusta... Profundamente me gusta. ¿Quieres un vaso de agua o algo así? Quiero una gaseosa. Ah, bien. Parece el mesero. Bien, buena elección. Yo amo, profundamente me gusta. Oh, jamás voy a decirlo. ¡Ey, por aquí! Ruth, no tardaré. Tú espera y toma algunos huesitos. Relájate, volveré en un momento. Sí. Esto no va a salir nada bien, Arnold. No. Y no olvides la pajilla. Bonjour, ¿cómo te va? ¿Quieres algo para beber? Ya se lo ordené a otro camarero. Piensa que Arnold es el camarero, ¿ves? Lo siento, la fila del baño estaba... Y Arnold... ¿Hay alguien en especial que te guste en tu clase? ¿Tal vez alguna lista divertida y hermosa chica? ¿Una chica? Ah, sí, hay una chica llamada Helga. ¿Oh? ¿Y qué tiene ella de especial? Ella me fastidia. Ajá. Sí, no es insoportable, no lo es tanto, pero yo... Sé lo que significa fastidiar, lo que quiero decir es... Lo que quiero decir es que tal vez hay una razón por la que esta chica te fastidia. Tal vez en el fondo a ti te gusta. No, muy en el fondo tengo que decir que ella me fastidia. Oye, Arnold, hay algo que necesito decirte. Yo... Llegaron, a ver. Casi a ningún cliente joven le gustan los sesos de chivo y las tripas. ¿Sesos de chivo y tripas? Y es que sí, señores, en Francia los sesos son algo exquisitos. Estoy cuidando tu espalda, Romeo. Siento haberme tardado. Yo pedí mi gaseosa al otro camarero. ¿Camarero? Ah, no, creíste que... No, yo no soy el camarero, soy... Te lo explicaré así. Tal vez preguntaste sobre la tarjeta, sobre quién era el anónimo. Todos sabemos quién es anónimo. ¿Ah, sí? Sí, es un poeta famoso. ¿Ah? Claro, cada vez que leemos un poema en la escuela siempre está escrito por anónimo. ¿En serio, Arno, te gusta ella? ¿Es en serio, Arno? ¿Es en serio, Arnold? Anónimo, pues. Escucha, Ruth, ¿por qué no hablamos un poco y nos conocemos? Muy bien, pero cuando Anónimo aparezca, tú vas a tener que irte. Ay, Arnold. ¿Se va a dar cuenta que eres tú? Así que en tercer grado fue cuando empecé a usar el cabello partido en dos.
lugar de hacia atrás. Pero luego Jenny Stiletto empezó a usar así el cabello como si ella fuera la que lo hubiera inventado. ¿Puedes creer eso? Es asombroso. ¿Mm? Vaya, lo está logrando. No me daría así. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué opinas de mi cabello? ¿Me disculpas un momento? Son para ti. Creí que te habías ido. No. ¿Qué sucede, Arnold? De jerga, gente. No, nada, es solo que... ¿Te has dado cuenta que a veces, cuando crees que alguien te gusta de lejos, descubres que no es quien pensabas que era cuando te acercas? No comprendo. Bueno, tú pensabas que te gustaba a alguien, pero después la conoces mejor y no existe nada en común. Tal vez no es la chica para ti. Tal vez la chica para ti es alguien a quien no esperas. Después de todo, el mejor regalo puede llegar de modo inesperado. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Oye, ¿cómo has estado? Qué bueno que viniste a visitarme. He estado contento al estar aquí. ¿Ah, sí? Yo también. Arnold, hay algo que quiero... decirte. Arnold, tengo que decirte que realmente me gustas y quiero saber si yo te gusto. Me disculpas por última vez. Ay, Arnold, ¿es en serio? ¿Qué? Hay un asunto que necesito terminar. ¿Te gusta la goma de mascar? Sí. A mí también me encanta. ¿Te gusta mi cabello? Me gusta tu cabello. A mí también. Ups. Nosotros tomamos la misma barra de pan. Me encantan los huesitos. A mí también. ¿Quieres un mantecado? Sí, claro. ¡Oye, Philip! Hola, Alfred. Estábamos por irnos. Ya puedes levantar los platos. ¡Alfred! ¡Arnold! ¿Qué rayos está pasando aquí? Espera, déjame explicarte. Vine aquí para cenar contigo, pero ya tenía otra cita acordada. Si hay algo que no soporto, es a alguien que no sea completamente honesto sobre quién es. ¿Y no se acaba de vender con la voz de Helga? Excuse-moi. ¿Ah? Estoy buscando a Arnold. ¿Quién eres? Yo soy Cecil. ¡Sorpresa! Tu abuelo me dijo que estabas aquí. ¿No me reconoces en la fotografía? Tú eres Cecil, pero no puedes ser Cecil porque ella es Cecil. Yo... ¿Arnold? ¿Qué es lo que ocurre? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arnold. ¿Tú eres Arnold? Sí, te lo explicaré luego. Pero por ahora, ¿qué dices si te invito a algo de cenar? Conozco un lugar donde hacen ricas hamburguesas. ¿Hamburguesas? La carne tártara americana. Au revoir, Arnold. Ya, ¿se dio cuenta por fin? Qué noche tan loca, ¿eh? Sí. Pero hay algo que no entiendo. ¿Quién eres tú? No. ¿Es en serio? No puedo decírtelo. ¿Por qué no? Es que no puedo, eso es todo. De acuerdo, supongo. ¿Te veré de nuevo? Tal vez. Solo quiero que sepas que fue el mejor día de San Valentín que he tenido. Yo también, pero ahora tengo que irme. Bueno, nos encontraremos en Chez Paris. Au revoir. Arnold. Le gusto, realmente le gusto. Un momento, no le gusto yo. Le gusta Cecil. Bueno, no Cecil, Cecil. Cecil yo, o sea... Oh, recorso, Liz, ¿qué voy a hacer ahora? Buena, 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 buena. ¿Y ahora? Bueno.
buen capítulo para despedir la temporada, señores. Y si Helga se portara más amable y cariñosa, tal vez Arnold la tomaría en cuenta, ¿no? ¡Qué buen capítulo, chicos! ¡Qué buen capítulo! Me divertí mucho. Es más, ni sentí los 20 minutos. Pensé, dije, pucha, voy a ver, ojalá no parezca aburrido. Me divertí mucho. Así que, despidiendo la primera temporada, pongan ahí en los comentarios qué les pareció el capítulo. Somos poquitos los que vemos a Arnold. Pero bueno, acá estamos, chicos. Así que, cuídense mucho y gracias, gracias por vernos. Esperen la segunda temporada. Se viene pronto. Hasta luego, chicos.